Venga, vamos con esta segunda parte de cine zombies random, así, coger portadas al azar y comentar un poco por encima, ¿vale? ¿Os ha gustado la primera parte? Pues aquí os regalo una segunda. Vamos allá. Mundo Zombie, Dead Next Door. Uf, una película, esta es película cojonuda. Esa es la típica película que la gente se ríe de ella porque, bueno, realmente no es que esté muy bien dirigida, cinematográficamente está llena de defectos, pero sus propósitos les cumple con creces, que es divertir, que es mostrar muchos zombies, muchos efectos especiales, mucho gore, mucha sangre, casquería y... Y eso, en definitiva, que la gente se lo pase bien. Yo esta película la solía ver muchos fines de semana con un amigo y la veíamos para descojonarnos de sus chistes voluntarios, porque tiene humoradas con un propósito directo y luego pues de sus muchos errores, de sus muchos fallos, de sus interpretaciones nefastas, de su doblaje de mierda, y eso los autores de la película no tienen la culpa, pero quedaba bien, o sea, quedaba bien acompañado de la imagen. Y bueno, pues una película de bajo presupuesto, pero que con todo lo que tiene sacan mucho. Hay muchísimos efectos especiales, hay muchísimas escenas de acción, hay muchísimo gore, ideas muy locas, de científicos chiflados, manifestaciones absurdas a favor de los zombies, sectas bizarras. Y bueno, es un escuadrón de caza zombie que pues, se dedica a limpiar, ¿no? O sea, el país. Casa Blanca, manifestaciones, la hostia, un zombie cantando el himno de América, o sea, es unas locuras de la hostia. Está de puta madre, el director J.R. Buckwalter hizo otras cosas como el robot ninja, que también es bastante bizarra y está guay, o Ozone, droga mortal, u Ozone, o con u, no, o Ozone, u Ozone, u Ozone. ¿Qué más? Pues nada, cogen el concepto romeriano de cine de zombie y bueno, lo llevan a un nivel bastante casposo, ridículo y pero divertido. Sam Raimi está ahí en la sombra del proyecto, producción y tal, apoyándoles y por suerte pues eso. Está de puta madre, o sea, yo la recomiendo, es una de las películas de zombies divertidas, ¿eh? Te lo vas a pasar bien. Y no defrauda en ese sentido. Si, claro, quieres ver algo como una obra de arte o una película que vaya a pasar a la historia, pues olvídate de ella, ¿vale? Pero es muy guay, muy guay. Bueno, ¿veis? Mira, antes hablamos de una que carecía de esas pretensiones de cine de autor, de intentar hacer buen cine, pues aquí tenemos a Jim Jarmusch, que es un tío pues bastante pretencioso. Tiene cierto toque pedante y ahora pues se ha querido entrometer en el género de zombies, ¿no? Con la película de los muertos no mueren. O sea, un reparto, ¿vale? Tienes, wow, Bill Murray, Tilda Swinton, Adam Driver, Chloe Sevigny, Danny Glover, o sea, Tom Waits también, Selena Gómez, Iggy Pop. Bueno, una puta mierda de película, o sea, es... Y encima hablaban de ella, la promocionaba, wow, una de las películas más originales de zombies. ¿Original por qué? Porque hace cosas que nadie haría porque a nadie le interesa hacer esas mierdas. Porque es que nadie quiere hacer esas mierdas. Entonces, claro, es original en ese sentido. Malísima, aburrida, ofensiva, insulsa. Lo único interesante para mi gusto es que al final de la película, bueno, no sé, no es un spoiler, pero bueno, cuando están Bill Murray y Adam Driver en el coche y empiezan a hablar. O sea, casi como traspasando el tema este de las paredes, ¿no? Ya, o sea, o metalenguaje, ¿no? Cine dentro de cine. Empiezan a, pero tú no sabías qué iba a pasar aquí. No, es que no he leído el guión. Cosa que ya hemos visto en pues, películas como Spaceballs, ¿no? La loca historia de las galaxias de Mel Brooks. Cuando, o sea, hablaban de que estaban en un propio rodaje. Bueno, es que yo qué sé, es humor. Podían ser los Monty Python, Mel Brooks, agárralo como puedas, los Zucker, quien sea. O sea, es algo que está muy visto, pero bueno, aquí funcionó, para mi gusto. Lo demás, nada, una puta mierda. Nada, nada, horrible. O sea, una película se puede ir a tomar por culo el Jim Jarmusch con esta película, ¿vale? O sea, es un insulto al género zombie. Por mucho que. O sea, es que se quiere reír de ello y es que encima lo hace mal. O sea, pero bueno.
pero bueno, ha ofendido. O sea, que si su propósito era ofender a los fans del subgénero del cine zombie, misión complete. Otro tostón. The Girl with All the Gifts. Aquí la llamaron Melanie. Algo así, Melanie. No sé qué. Melanie, la chica con todos los regalos. Sí, pero bueno, ¿qué? Nada, esta película salió como también. Bueno, una de las películas con un concepto de zombies que renueva el tal. Porque, ¿qué cojones decís? Primero es un coñazo la película, para mí. Ahora voy a hablar. No me gusta hablar ahí generalizando. O sea, son mis opiniones personales. Y de hecho es que a la gente le encantó cuando salió. Yo no paraba de oír buenas críticas, buenos comentarios. Y nada, a mí el concepto este ya lo hemos visto en cine de superhéroes, ¿no? O sea, proteger a los niños que tienen unos poderes porque el gobierno quiere experimentar con ellos para encontrar una... Como con los mutantes, ¿no? En la película de Logan, por ejemplo. Ya lo ves, ¿no? Una película cojonuda, por cierto. Logan... Cuando protege a la niña esta, ¿no? Y luego salen los demás niños mutantes y demás. Bueno, pues eso, nada. Esta película no vale para tomar por culo, para mi gusto. O sea, me aburrió muchísimo. Lo único interesante es que sale Gemma Arterton, que pues porque alegra la vista verla ahí, pues es una chica que mola verla. Y ya está. Pero pues que paso, pues te ves otra que salga ella, ¿no? Pues Furia de Titanes, por ejemplo. Ya está. Yo qué sé, la de Hansel y Gretel, yo qué sé. No sé, es que... De verdad... Brain Dead. O Tu madre se ha comido a mi perro, como la llamó en España... Se llamó en España, titulado por Diana Peñalver, la actriz de la película. Pues nada, obra maestra del cine gore. Ya, no de zombies, del cine gore. O sea, tiene el honor de llevar el título de una de las películas más gore de la historia. Y es pues una maravilla. De visionado obligatorio, ¿vale? Ahí está. Peter Jackson, o sea, bueno. Nada, tengo una review en el canal. Si os interesa saber qué más opino de ella, pues buscáis la review, la veis y que está muy entretenida. Goal of the Dead. Pues nada, volvemos con otro coñazo de Francia. Yo no sé por qué les da por hacer las películas tan largas encima, películas que no tendrían que serlo. Del productor de La Horda, pues eso, el mismo coñazo. Películas que prometen y que nada, la idea está guay, pues es un partido de fútbol, zombies, no sé qué. Es que los franceses, a mí personalmente no... Hay películas que me encantan, que me gustan muchísimo, de todos los géneros, no solo de terror. En terror han hecho cosas muy buenas, pero hablando de prejuicios me tiran para atrás a veces, o sea, cosa que detesto que suceda, pero es inevitable, ¿no? Es en plan de, es francesa, no sé, luego la veo y me puede gustar mucho, como en muchos casos, o no. Y este es uno de los que no, yo la vi, pues bueno, porque es de zombies, me interesaba a ver qué han hecho y nada, no. Si lo habrían hecho los ingleses seguramente habría salido más divertida, yo creo, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, tienen cosas. El cine francés tiene cosas brillantes como Alta Tensión, por ejemplo, por decir una de terror, de la nueva ola de terror francés, esta. Y muchísimas más, o sea, no solo eso, ¿no? Pero bueno, ha coincidido ahora que esto. Venga, seguimos. I Am a Hero. Vale, ahora nos vamos a Japón. Vuelvo otra vez a quejarme con la duración. Es una película muy larga, esta. Pero está de puta madre, se habló muy bien de ella cuando salió, hace 3 años creo que debe ser. Y nada, muy comiquera, de hecho está basada en un manga. Tiene mucha acción, tiene gore, tiene sus rollos y personajes divertidos y locos. Y hay una escena con un zombie atleta que pega un salto que es brutal, que coge carrerilla para saltar, que es la hostia. Tiene escenas muy memorables, la verdad. La película... Estuvo muy bien. Ya os digo que tuvo su éxito esta, en el circuito de festivales, de género y entre el público. It Stains the Sands Red. No sé si la titularon en España, la llegaron a titular, pero bueno, sería algo así como... Mancha la arena de rojo o algo así, ¿no? No sé si la titularon.
Pues una película muy guapa. Está de puta madre, una gran sorpresa, una película desconocida, no, nadie sabe de ella. Y para mí fue un gran descubrimiento. La vi y la verdad que me sorprendió. La trama es original. Una chica está huyendo de un zombie que incansablemente la persigue a través de un desierto. Ella se cansa, él no. Él es lento, pero no se cansa. O sea, es un poco lo de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Ella se para a descansar, pero el zombie sigue y la puede atrapar. Entonces ella pues tiene que subirse a alguna roca donde él no puede acceder, pues para descansar, dormir. Pero claro, al mismo tiempo se está, claro, puede morir de sed, de hambre. Entonces tiene que seguir hacia adelante ella y el zombie sigue detrás, sigue, siempre está detrás. Está de puta madre, es como It Follows, ¿no? El concepto, ¿no? De que te persigue, tal. La película me encanta, todo ese, toda esa parte donde es esa persecución. Una película casi minimalista, hasta que llegan luego a una especie de nave industrial o algo así, una base militar, o no recuerdo exactamente qué emplazamiento era, pero ahí todo lo que han construido de original empieza a convertirse en algo convencional, pero no llega a fallar. La peli está muy guapa, está de puta madre, os la recomiendo, ¿eh? Venga, voy a hablar bien de una película francesa, joder. Las uvas de la ira. Una película de Jean Rollin. Me he inventado la pronunciación, no tengo ni idea de francés, pero bueno, Jean Rollin, Jean Rollin, no sé cómo se dirá. Las uvas de la ira. Una película de zombies de los años 70, por el director este, que es uno de los grandes autores conocidos, bueno, grandes, de los populares del cine de terror europeo de esa época dorada, del fantaterror, del todo el cine de terror italiano, español, francés. Pues este sería uno de los exponentes del terror francés, como una fijación especial por el cine de vampiras. Y esta película pues abordó el cine zombie, recuerda mucho a la atmósfera de películas españolas, italianas, así pues con ambiente rural, hay gore, hay zombies. Es una película que tampoco es muy conocida entre los aficionados al género. Yo me acuerdo que la daban en un canal local, la daban repetidamente, mogollón. Y está de puta madre, yo la veía mucho y me encantaba. Y luego ya digo, bueno, la voy a volver a ver ya desde la distancia, ¿no? Y no decepciona, a mí me encanta. Es una película que me gusta muchísimo. Pues eso, recuerda un poco a ese ambiente que podemos ver en, yo qué sé, las de los Templarios de Osorio, ¿no? La Noche de las Gaviotas, esos ambientes de casa rural, así, pseudo-gótico, y yo qué sé. Está guapa, está guapísima. A mí me gusta mucho. Y además sale música de Kraftwerk. Han metido música de Kraftwerk en la banda sonora, es la hostia. Little Monsters, vale, pues he metido esta aquí porque, bueno, estaba el póster y para meter cine de zombies random. La he comentado recientemente en el canal, o sea que si... Una comedia zombie. Pero bueno, si os interesa qué más opino, pues os ponéis la buscáis. Little Monsters. Ya ves, es una película divertida, la verdad que está cachonda, está bien. Y sale la actriz esta negra, Lupita Nyong'o, que mola mogollón. Ya solo por verla ya, pues, merece la pena. Fido, otra comedia zombie. También bastante desconocida por los aficionados, pero para mi gusto, muy destacable. Un planteamiento original, los felices años 50 norteamericanos, y pues la gente sabe lidiar con la epidemia zombie y les tiene... Con un collar, han descubierto, o se ha inventado un collar que les hace dóciles, les controlas, ¿no? Entonces les puedes utilizar pues para las tareas domésticas, ya sea servirte como un criado, un mayordomo, o cortarte el césped del jardín, hacer recaos, o algún perturbado pervertido que tenga alguna zombie pues en su sótano para satisfacer sus necesidades biológicas, yo qué sé. Hasta que, bueno, que, claro, corre el peligro de que el collar de marras deje de funcionar o se rompa y entonces se vuelven agresivos y con sus instintos primarios, ¿no? Que es morder y comer.
Pero bueno, es una comedia muy divertida, una sátira social también, hacías el modo de vida, etc. A mí me gustó mucho. O sea, yo, de las grandes zombies de la década del 2000 al 2010, junto a Shaun of the Dead. Night of the Living Dead, el remake dirigido por Tom Savini, con George Romero en el asunto, en guión y toda la pesca. Y esta película, top de cine zombies. O sea, no la hay mejor, no hay una película mejor que esta. Las hay igual de buenas a la altura, como El Día de los Muertos o la original de La Noche de los Muertos Vivientes, pero no pondría ninguna por encima de ella. Es una película perfecta. Es la quinta esencia del cine de zombies. Si tuviera que poner alguna pega a esta película, es que yo le habría metido más gore. Porque irónicamente está dirigida por Tom Savini y no hay tanto gore como se podría caber esperar. Claro, están las labores de dirección, no de efectos especiales, ¿no? Pero bueno, que choca, ¿no? Que digas, pero los maquillajes son maravillosos, excelente. El ritmo de la película, la atmósfera, las interpretaciones, sale Tony Todd, Candyman, ¿no? El negro. Es maravillosa. Yo es una película que adoro, me encanta. ¿Es mejor que la original? Yo no me voy a mojar, pero sí que os digo, que y creo que lo he comentado ya alguna vez en este canal, que muchos puristas del cine fantástico y de terror han llegado a reconocer que es mejor que la de Blanco y Negro de 1968. Yo no voy a ir tan lejos. No voy a decir ni cuál es mejor que otra ni cuál es peor. Las dos son igual de buenas. No voy a poner una por encima de la otra. No, lo siento, no me mojo. Pero también visionado obligatorio. Para cualquiera, para cualquiera. Es la hostia. Redneck Zombies, aquí conocida como los zombies paletos. Y yo me acuerdo cuando, pues esta la debí ver por mediados de los 90, en Antena 3, la tenían programada, lo vi en la programación, ponía zombies paletos. Y yo, ¿qué cojones es esto? Yo tengo que ver eso. Era las tantas de la mañana, puse el vídeo, le programé para grabarla, y así hice. Y la vi, y el descojono. Una película de, vamos, casera a más no poder. El clásico ejemplo de coges una cámara de mierda y a tus amigos y vas a hacer el gilipollas por ahí, pues esta es esa película, pero con la virtud de que es muy divertida. O sea, es nefasta. Cinematográficamente hablando, es lo más ofensivo y grotesco de la dejadez y del poco talento que puedas echarte la cara. Pero ¿de qué más da si sus intenciones son divertir y echar las risas? Hay gore, hay zombies a trisca, maquillajes son una mierda, pero divertida, que es de lo que se trata. Entonces, si la vas a ver sin prejuicios y la película es honesta, sabe lo que es y te ofrece lo que quiere darte, que es entretenimiento y risas de cachondeo. O sea, esta es la típica que se dice, nada, está para verla con unos porros y unas cervezas con los amigos. Pues esta es. Y bueno, pues está Troma por en medio y nada, pues eso, película de cachondeo. Puro y duro, pero casposísima, o sea, una cámara de vídeo súper cutre y tal. Pero divertida, es que es eso, que es que no es tan... O sea, ¿de qué te vale tener millones y hacer una puta mierda cuando puedes hacer una peli divertida con tus colegas, no? Evidentemente, pues eso, ahí está. El regreso de los muertos vivientes 3, en España conocida como Mortal Zombie. Pues yo tengo algo especial con esta película, creo que ya lo comenté alguna vez. Me toca, no sé qué, pero bueno, igual es la chica de la portada, la protagonista, que fue el crush de tantos, la vimos en su día. Y cómo mola, ¿no? Bueno, Brian Yuzna dirige esta película, posiblemente su mejor película como director. Se desmarca del humor que tenían las dos anteriores, pero mantiene un poco la idea, ¿no?, de los bidones. Debe ser lo único que permanece, ¿no?, en conexión con la franquicia del regreso de los muertos vivientes, sería los bidones de trioxina. Por lo demás, no se parecen nada. Y nada, pues aquí la vendieron como... Me acuerdo cuando la empezaron a promocionar, se vendía como Romeo y Julieta contra los zombies, ¿no? Hacían la coña, ¿no? Por eso de una relación no bien vista, o no que no estuviera bien vista, pero una relación imposible por motivos familiares o laborales. Entonces los jóvenes quieren huir, ¿no? Hasta que un fatídico accidente trunca sus planes. Y nada, lo demás. Es una película maravillosa, yo la adoro. Me encanta, es una de mis películas favoritas de zombies. Y ya os digo, que para mí tiene algo especial, me toca.
esta película. Shaun of the Dead. Bueno, qué decir, Zombies Party la llamaron aquí, ese título... Es, ya no por el título en sí, que es ridículo, pero es que ya solo el planteamiento de quitar un título que está originalmente en inglés en España para ponerle en inglés de nuevo y sin sentido, es loquísimo. Al director le encantó la idea de... Pero bueno, la peli es maravillosa, un clásico, yo creo que sí, sin duda, ¿no? Pero bueno, que voy a hablar de Zombies Party, de Shaun of the Dead. Un humor cojonudo, una trama cojonuda, unas interpretaciones muy buenas. El carisma de Simon Pegg y Nick Frost es brutal. Todos los personajes están muy bien. Todo, todo. Es una película redonda. Salió muy bien, fue una gran sorpresa, fue un éxito. Y yo la he visto pila veces y nunca me he cansado de ella. O sea, es genial. Zombies Party. Survival of the Dead. La última película que dirigió George Romero, por desgracia la última, quiero decir. La película a mí me gusta, fue muy criticada. Es una pena que no tuviera el presupuesto suficiente para poder... Porque es vergonzoso que una película de Romero a esas alturas tenga unos maquillajes tan deficientes, tenga unos efectos especiales tan cutres. Pero bueno, si nos quedamos con el guión, que como ya sabemos, Romero es mejor guionista que director, y sus ideas siempre son frescas, tenemos un western, una especie de western con muchos elementos de ese género y fusionado con varios otros, ¿no? Con conceptos e ideas nuevas que incorpora a su mitología y universo zombie que él creó, que es curioso, nunca se estancó en él, siempre ha evolucionado, siempre ha dado nuevos puntos de vista. Y aquí pues tenemos una trama muy muy guapa, unos personajes muy interesantes y una atmósfera chula, ¿no? En una isla así, yo que digo, ya es un plan, ya un western. Y nada, yo os animo a verla si no lo habéis hecho. La gente la ha criticado mucho y yo creo que de manera injusta, porque la película no es mala para nada. Lo que pasa es que tiene una factura muy deficiente. Y para ser del gran maestro de cine de terror, especialmente de zombies, pues da pena que no haya dispuesto de los medios suficientes para hacer una gran peli. The Battery. Cine zombies indie, vale. Y minimalista, ¿no? Son dos jugadores de béisbol que están en medio de un apocalipsis zombie y se aíslan, ¿no? Van a un bosque a refugiarse, ¿no? A huir de todo el peligro. Y entre los dos, pues, sobrevivir y conversaciones existencialistas, preocupaciones mundanas. Y muy interesante la película. Me acuerdo que en su momento se habló bien de ella, pero fue muy fugaz el reconocimiento de esta película. Enseguida dejó de existir en la boca de los cinéfilos. Se habló de ella y fue una sorpresa, pero pasó sin pena ni gloria al final. Nadie se acuerda de ella, nadie habla de ella nunca. Pero es una película muy interesante. No es la típica película de zombies al uso, no es lo que esperas, pero bueno, es, digamos, que el telón de fondo de la historia de estos dos señores, de estos dos chicos, es el contexto, el gancho, ¿no? Para los aficionados al subgénero, pero claro, no van a encontrar ni Resident Evil, ni El Día de los Muertos, ni Brain Dead. Es una cosa distinta, es una propuesta original y a mí me gustó. The Dead. Esta película, otra gran propuesta original, diferente. Esta, digamos que yo veo reminiscencias fulchianas, especialmente en el diseño de los zombies, ¿no? Esos zombies lentos que andan muy muy despacio, parecen espíritus con los ojos ahí en blanco y tal, acercándose, que parece que es imposible que te cojan, pero a la vez está ese temor, ¿no? Pues hay un piloto, un militar, no recuerdo exactamente cuál era su puesto oficial, pero bueno, que tiene un accidente aéreo en medio de África y en medio de un apocalipsis zombie, ¿no? Y ahí pues nada, trasladamos el escenario al continente africano y el protagonista tiene que huir, ¿no? Tiene que ir escondiéndose, sobrevivir y refugiarse de todo peligro de los muertos vivientes. Muy original la propuesta,
muy guapa la peli, tiene un ritmo quizás no trepidante, pero más pausado que lo que acostumbra este género. Aún así, muy recomendable. A mí me encantó. The Dead. No sé si la llamaron aquí Los Muertos o algo así. Pero... recomendable. Mira el póster, qué chulo, ¿no? Es, no es nada sutil, pero mola, ¿no? El mapa del continente africano y la calavera y tal. Está guapo. Children shouldn't play with dead things. Molaría el título original traducido. Los niños no deberían jugar con cosas muertas. Pero en España la llamaron La Noche de los Muertos Vivientes 2. Aprovechando el éxito de la película de Romero, tuvieron la genial idea, y yo lo entiendo, ¿no? Porque a nivel de explotación, eso fue el título que le pusieron en España para atraer al público, ¿no? La película es de principios de los años 70, o sea que estaba fresquito todavía el éxito de la de Romero. Y la dirige Bob Clark, el autor de Porky's, ¿no? Conocido, su película más conocida. Bueno, también Black Christmas, entre otras. Tiene muchas películas muy memorables. Dead of Night, ¿no? La película del zombie que regresa de Vietnam. Una película de zombies maravillosa. No es una película de zombies al uso tampoco, pero bueno, es un muerto viviente el protagonista. Pero bueno, vamos a hablar de esta. Una película de muy bajo presupuesto. En su imagen, en su factura. Pero con una atmósfera inquietante, terrorífica, oscura, incluso las acciones de los personajes. Pues un grupo de tarados se van a un cementerio y deciden hacer una especie de obra de teatro, una performance, y desentierran un muerto y como que quieren celebrar una boda. O sea, una cosa bizarrísima y súper tétrica, ¿no? Hasta que al final, claro, profanan tanto, ¿no? El lugar, que los muertos pues se levantan de las tumbas y se les comen, ¿no? Bueno, la intención es comerse a los vivos que están allí. La película muy inquietante, como ya digo, con una galería de sonidos, sintetizadores que construyen la banda sonora, que pueden poner los pelos de punta, la verdad, acompañan con las imágenes, sobre todo los planos de los zombies emergiendo de la tierra, ¿no? De las tumbas. Es una de las primeras veces que se vio como tal, porque siempre se habla, siempre se tiene mucho en mente ese tipo de imagen terrorífica, que a mí me parece terrible, ¿no? Del horror que te causa, imaginaos, ¿no? Estáis ahí, empiezan a salir las manos, las cabezas y los cuerpos. Yo creo que Michael Jackson con Thriller fue uno de los responsables de... o John Landis, que fue el director del videoclip, de generar esa imagen, ¿no? En el colectivo de la cinefilia. Bueno, y de la gente que lo vio, no tiene por qué ser cinéfilo. Pero luego en las películas, por ejemplo, en el cine Romero nunca se ha llegado a ver nada de eso, ¿no? Lo hemos visto en El Regreso de los Muertos Vivientes, lo hemos visto en la secuela, lo hemos visto en el videoclip Thriller, como ya os he comentado, en muchas más, ¿no? En Dance of the Dead también se ve algo. Pero una de las primeras que fue esta, lo hemos visto más veces. En Creepshow también se ha visto, el Día del Padre, ¿no? Se ve cómo sale de la tumba. He dicho que las de zombies de Romero no, pero bueno, esta es de Romero. No es una película de zombies, es una película de historias, pero bueno, hay un zombie, sí. También, ¿no? En películas como La Plaga de los Zombies, pero bueno, eso de la Hammer, pero eso sería más el zombie de vudú, ¿no? Sería otro rollo de zombie. Pues esta película cojonuda, la recomiendo. Humor negro, tono muy macabro, muy oscura. Muy guapa, a mí me gusta mucho. Zombieland. Bueno, pues otra zombedi, mezclada mucho con la acción, el cine de acción. Y nada, pues un reparto carismático, tienes a los actores ahí chulescos, el otro no sé qué, la chavala echada para adelante. Ya, ¿quién no ha visto Zombieland? Todo el mundo conoce Bienvenidos a Zombieland, como la llamaron aquí, ¿no? Pues un humor menos canalla que el de Shaun of the Dead, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre dos zombedis, ¿no? La americana y la inglesa. Bueno, este es más macarra en el sentido de lo chulesco que puede resultar, ¿no? Pero el humor no es tan negro, tan cínico, ¿no? Como el humor inglés, ¿no? El británico. Pero bueno, es una película que está bien, ¿eh? O sea, Zombieland... Pero ¿para qué voy a hablar de esta si ya la conocéis? Y su secuela, pues lo mismo. Es más de lo mismo. Si te gustó la primera, pues la segunda la disfrutarás. Repiten la fórmula. Y si queréis saber más de ella, tengo una review en el canal, pues la buscáis en mi canal y a gozar.
Bueno, pues eso ha sido por ahora. Habrá una tercera parte. Que aquí faltan muchos títulos, que sé que algunos os estáis echando en falta. Y nada, no olvidéis poner comentarios. Si discrepáis en alguna opinión o recomendáis alguna película que no hayáis visto, que igual la puedo poner en el siguiente vídeo, lo que sea. Y nada, dar el like, compartir con vuestros amigos, vuestros enemigos, en las redes sociales, con quien queráis, con gente que el cine de zombies le gusta a todo el mundo. No son grandes aficionados, pero a la gente, aunque sea de postureo, ah, me gusta el cine de zombies, recomiendo pelis de zombies. Pues toma, aquí tenéis por un tubo. Y cojonudas, algunas cojonudas. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Bueno, no sé si nos veremos. O sea, quiero decir, ni siquiera me veis a mí, veis la máscara, pero es verme a mí al fin y al cabo, ¿no? Y yo vosotros, ¿cuándo os voy a ver? ¿Cuándo os veo? ¿Cuándo?